Acompáñeme a un lugar de maravillosas contradicciones. Un lugar de un silencio sobrecogedor, aunque turbulento y lleno de vida. Un lugar de un sosiego sin igual y un pavor sin límites. Acompáñeme a la mismísima cuna de la oscuridad, allí donde la soledad es la única compañera. Relatos del más allá. La soledad. Para muchos algo de lo que escapar. Pero ¿qué hay de aquellos que abrazan la soledad y aceptan el aislamiento resignándose a una vida solitaria y lejos de los demás? Donde se refugian los solitarios en un mundo aparentemente hostil que parece no quererlos. No, lo juro, le quiero a él. Bajo las escaleras. Conozcan a Sarah Reiner, una empleada del Centro Médico Buenavista. Bueno. Algunos dirían que ella es el alma de la fiesta, mientras otros ponen en duda la elección de sus invitados. Estaba encantada. Y la verdad es que no sentí el menor temor cuando él se acercó. Me sentí tan a gusto. Todo lo que recuerdo es que me invitó a tomar café y que yo le dije, ¡claro! Vamos, le conocí la semana pasada, no vamos a casarnos. Para ti, Mary, es fácil decirlo. Has tenido 3 maridos. Y hablando de casualidades, él está estudiando medicina forense. No, lo digo en serio, en el Instituto Petersheim. Oh, ese ha sido un golpe bajo, Joe, ni siquiera le conoces. Chicos, soy mayorcita, puedo cuidar de mí. Desde luego, tendré que conocerle mejor. ¿Cómo es su pelo? Su pelo es como una brisa que te acaricia a medianoche. Y mientras... Hola. Hola. Esperaba encontrarte aquí. Pasaba por aquí. Y como no tengo clase hasta esta tarde, he venido para ver qué podía aprender. Ya sabes, algún día este será mi lugar de trabajo. En realidad no estoy diciendo la verdad, no pasaba por aquí. Párame si voy muy deprisa. David, son preciosas. Quería invitarte a cenar esta noche. Pero tal vez ya estés comprometida. Estoy libre. ¿En serio? Conozco un pequeño restaurante en el centro. ¿Qué te parece la cocina italiana? Me gusta mucho. Buenísimo. Tenemos tanto en común. ¿No tendrías que estar listo? Relájate. Hemos quedado en el restaurante a las 10. Cariño, no tenemos tiempo. ¿Qué pasó con las llaves? Hoy hice unas copias de las de Sara. ¿Dónde guardan las cosas? En un pequeño armario que está junto al laboratorio. Lo mismo que en el último hospital. Yo siempre consigo las llaves en un par de días. Dame un respiro. No es culpa mía que esta vez el encargado resulte ser una mujer. Tal vez te apetezca ligar con ella. Es a ti al que te apetece, ¿no? Con esa mujer no. Hoy la pillé hablando con los fiambres, ¿sabes? Pues parece tu tipo. Deberías haberla oído, cotorreando con ellos como si fueran sus amigos. Lo digo en serio. Ella me da verdaderas náuseas. Tranquilo, David. Para cuando ella caiga en la cuenta de que no vas a aparecer, ya estarás de vuelta. Y cuando se percate de que le han robado... Estaremos fuera de aquí, a miles de kilómetros.
Sara. ¿Qué estás haciendo aquí? Creía que nos veríamos en el restaurante. Te dije que te recogería aquí. ¿Cómo has entrado? La puerta estaba abierta. Qué raro, yo misma eché la llave. Es una suerte que decidiera regresar. Me han hecho venir para gestionar una nueva admisión. Telefoné al restaurante para decirte que llegaría tarde. Aquí está. No me llevará mucho más de una hora. ¿Aún querrás ir a cenar cuando termine? Tengo una idea mejor. Cenemos aquí. Tenías razón, David. Esto es mucho mejor que salir. Me gusta estar a solas contigo. Bueno, casi. Nunca me han gustado los lugares públicos. Las multitudes me ponen nerviosa. Conmigo no estás nerviosa, ¿verdad? No tanto como pensé en un principio. Eres la primera persona con la que estoy cómoda charlando últimamente. Siempre me he sentido torpe con la gente. Pero ahora es distinto. No tengo que preocuparme de lo que decir o de cómo actuar. Puedo ser yo misma. En cierto modo, me identifico con ellos. Sé muy bien lo que es estar sola. Eso me suena. Pobre señora Morehouse. Ha pasado 2 días sola en el suelo de su dormitorio hasta que la han encontrado acurrucada delante del tocador. Nadie sabía que estaba allí. Qué triste. Sí, cómete la de la vergüenza. No hay nada como el pepperoni para abrir el apetito. La próxima vez encárgala en Sal's. Es la mejor pizzería del pueblo. Y está muy cerca del Hotel Sunshine. ¿El Hotel Sunshine? Es allí donde te hospedas, ¿no? ¿Pero cómo lo has sabido? ¿No lo dijiste tú? No, nunca. David, no soy adivina. ¿Cómo lo he sabido entonces? ¿Cómo has tardado tanto? David, ¿qué ha ocurrido? Hay un nuevo fiambre y está supercargado. ¿Cómo cuánto? Un broche de oro macizo de por lo menos 15 zafiros. Y también una gargantilla de brillantes tan grandes como cerezas. Solo del cuello le cuelgan 15 de los grandes. Es la nuestra. Está en el depósito. ¿Por qué no las cogiste? El cadáver entró con Sara mientras yo estaba allí. Casi me pilla con la llave en la cerradura. ¿Volverás esta noche? No, están con la autopsia. Entonces mañana. Un día más en este pueblucho nos va a matar. No deberías estar alegre. Las joyas están en la caja fuerte y no tengo la llave. Tendré que robárselas a Sara mañana. David, lo siento. Ya sé que ella te pone los pelos de punta, pero son gajes del oficio. Pronto daremos el golpe que esperamos. Tengo un trapito de encaje transparente que te hará olvidar de una vez a esa mujer. Iré a ponerme. Luego me lo puedes quitar, ¿te parece? Lo pasé tan bien contigo anoche. Me olvidé por completo de que hoy era mi primera clase práctica. Así que terminé bajándome a una especie de 7-Eleven. Bebí tanto café que me sentía Juan Valdés. ¿No vas a preguntarme qué tal me fue? Seguro que te fue bien. ¿No pasaste un buen rato anoche? Yo sí. Estoy segura. Vamos, Sara, ¿qué te pasa? ¿Te ves con alguien más? ¿Qué? Perdona, no es asunto mío. Un momento. Quiero saber de qué estás hablando. De la mujer con la que estás en el hotel. Pelo oscuro y muy corto. Muy guapa, por cierto. ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? No importa, no tengo ningún derecho a pedirte nada. ¿Pero quién te ha hablado de ella?
Alguien que conozco os dio. Eso es todo. Escucha, Sara. Seré sincero contigo. Anoche había una mujer en mi habitación. Una antigua novia mía. Lo dejamos hace más de 6 meses. Pero parece que le cuesta recibir el mensaje. De acuerdo, David, de acuerdo. Lo que tú digas está bien. ¿Quieres que nos veamos aquí? Me parece que el hotel no es seguro. ¿Nos vigilan? Sí, pero no la poli. ¿Quién? Escucha, tenemos que irnos a otro hospital, a otro pueblo, para estar seguros. Se trata de esa mujer, Elvira, el ama de la morgue. No me daré por vencida porque esa cuidafiambres te ponga los pelos de punta. No lo comprendes. Sara sabe cosas. Nos ha mandado seguir. ¿Quién nos sigue? Créeme, no te gustaría saberlo. Ya estamos otra vez con lo de Cleveland. ¡No, te equivocas! Ya un cadáver eructa y tú sales por la puerta aterrado. Cariño, te lo suplico. ¡Marchémonos! O has perdido las fuerzas o el valor. Nunca sale lo que planeas. Eres un perdedor. Siempre lo fuiste y siempre lo serás, David. Me has dado un susto de muerte. David, perdona, quería disculparme. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Lo siento, esta mañana no te creí. Debí haber confiado en ti. ¿Confiado en mí? Tu relación con esa mujer se acabó, ¿no es así? ¿No es cierto? ¿Cómo? Lo de tu novia. Por fin he recibido el mensaje, estoy segura. ¿Quién te lo ha contado? Tuve esa... sensación. ¿No te habías ido? Dame las llaves, lo haré yo misma. No, de eso nada. Entrégamelas, David. Me niego a que entres sola en esa morgue, no merece la pena. Se me ocurren 50.000 razones para entrar en esa morgue. Ahora dame las llaves. Puedes deshacerte de mí si lo deseas, pero no vas a entrar allí. Tienes razón, lo siento, David. Me parece que estoy siendo egoísta. Lo único que quería era dar el último golpe. Conseguir el dinero suficiente para dejar este asqueroso negocio. ¿Crees que disfruto de esta vida? Arrimándonos a un forense tras otro con sus frías manos apestando a formol. ¿Crees que es eso lo que quiero? Tan solo deseaba una vida normal. Está bien, Claire. Si significa tanto para ti, lo haré yo mismo. Gracias, cariño. Pero de esto me encargo yo sola. Claire, no lo hagas. Adiós, David. Volveré a por mis cosas.
signo de violencia, ni motivo aparente de la muerte. Mi experiencia me dice que fue un shock. Estas morgues pueden matar a uno de un susto. Por otro lado, los dos sabemos que ella se había pateado ya muchas morgues. Todavía tenía las llaves de la caja fuerte en su mano. Se aferró a ellas con tanta fuerza que tiene la palma hecha jirones. Me pregunto dónde consiguió esas llaves. Usted, Sutcliffe, sabrá algo. Se hospedaban juntos en el Hotel Sunshine. ¿No es así? Según nuestros archivos, ustedes dos pasaron cierto tiempo en Kansas para saquear morgues, ¿me equivoco? Así es. Así que díganos, ¿qué ocurrió aquí anoche? No lo sé. ¡Claro que lo sabe! ¿Estaba con ella? No lo estaba. Incluso traté de impedir que viniera. ¿Cómo lo ve, señorita Rainer? ¿Alguna idea sobre cómo consiguieron las llaves? No. ¿Está segura? Sí. Estoy segura. No se marche del pueblo, ¿eh? Todavía no hemos terminado. Sé que no merezco lo que hiciste por mí ahí dentro. Márchate. Sara, lo siento. Por favor. No hay otra opción, solo tú. Todos necesitamos la compañía de otras personas. Sobre todo aquellos de nosotros que más tememos la soledad. Por fin, Sara Rainer halló el calor que faltaba en su vida. Con un poco de ayuda de sus amigos.